Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Y ahora, fíjate, estás hecho todo un pincel. Sí, y gracias a ti, Roberto. Tú me enseñaste todo lo bueno de esta vida. Me enseñaste bien. Una lástima que cambiaras de empresa y tuviéramos que separarnos. ¿Y qué? ¿Finalmente has decidido dejarlo? Hay veces que un pequeño cambio de este tipo te permite reestructurar toda tu vida. Créeme. Sí. Podría ser. Por lo menos tu empresa te cuidaba bien. Cada vez que terminabas un nuevo trabajo, venían a limpiarlo todo, ¿eh? Así era. ¿Has oído, Bill? ¿Qué coño hacemos tú y yo mal? Debería de ser así por derecho propio, joder. Así era antes, Carlos. Justo cuando tú y yo empezamos. ¿Tampoco recuerdas eso? Pues no. No me acordaba. Esto ya no es lo que era. Se han perdido los principios. Es como... como las comidas de hoy, Roberto. Sin azúcar, sin cafeína, sin... sin gluten. ¿Gluten? ¿Qué coño es el gluten? Algo que lleva la harina. ¿Y es malo, Bill? Si eres alérgico, sí. Vale, yo no soy alérgico. ¿Y tú? No. ¿Y tú? No. Entonces, ¿por qué cojones lo quitan de los productos? Es que es la hostia, Roberto. Tú te vas a un supermercado a comprar un yogur y cuando miras la etiqueta, ahí está. Sin gluten. Y mire que yo no sabía lo que era el gluten hasta ahora. Pero ahí está, la puta etiqueta. ¿Qué pasa si yo quiero ese mismo yogur de la misma marca y del mismo sabor, pero con gluten? ¿Eh? ¿Qué pasa? Pues que te jodes y ya está. Exactamente. Porque los tienes con azúcar y sin azúcar, con sal y sin sal, con cafeína y sin cafeína, pero con gluten y sin gluten. ¿Eh? No. Ya puedes buscar por todo el puto supermercado, que no vas a encontrar ni una sola etiqueta que te diga ¡con gluten! ¡Con gluten! Joder. Si el gluten ha estado siempre ahí, ¿por qué cojones lo vamos a cambiar ahora? Vamos, que si alguien lo puso sería por algo, digo yo. Mira, estoy seguro que si tuviéramos el mismo yogur con gluten y sin gluten notaríamos la diferencia. Pero claro, lo que pasa es que es más fácil quitarlo y a tomar por culo. Además, que si me quitan el puto gluten, que me lo descuenten también del jodido precio. Hostias, que parecemos todos gilipollas. Imagino que para que lo puedan tomar las personas alérgicas. Pues que les den por el culo a los alérgicos. Mira, mi primo Alonso tiene alergia a los putos rayos del puto sol. Y a nadie se le ha ocurrido nunca taparlo. Lo siento, Robert. No ha podido ser. Por favor, yo no he hecho nada, lo juro. Solo soy culpable de hacer lo que me mandan. El don dijo que no pasaría nada, que podría dejarlo. ¡No! Dios. Dios. Cabrón, casi me lo hago encima, joder. Sabía que no podía terminar así. Al fin y al cabo, si decides matarme por jubilarme, ¿qué va a ser de ti el día que decidas dejarlo? ¿Eh? En la vida siempre hay otra elección, ¿verdad? ¿Verdad?
visto? Todavía seguía moviéndose el hijo de puta. Joder, Carlos. Si sabes que tenemos que matarlos, ¿para qué cojones le das tanto palillo, hostia? Vamos, mira. Se merecen un buen recuerdo antes de morir. ¿No crees? Por el amor de Dios, que no somos animales, coño.